Touchy on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Monster Legends y en esta ocasión la review de Dratis. Y una disculpa porque, bueno, estoy haciendo la review sin conexión a internet por el hecho de que estoy guardando gemas para poder conseguir al monster que está ahorita disponible en evento progresivo, Execumancer. Y bueno, pues yo creo que en unas horas también les voy a traer una mini guía de cómo conseguir este compa. Entonces, bueno, ahorita tengo aquí a Dratis, monster disponible por cruce. Se necesita de Vixen y de Chimenei para poder conseguirlo. Los monsters gratuitos de los pases anteriores. Bueno, bien, tenemos aquí a un atacante con perforación. Pues bueno, pasamos con su ras. Tenemos perforación a rango 0. Tenemos inmunidad a la posesión a rango 1. Y tenemos inmunidad a las recuperaciones a rango 3. Pues bueno, vamos a pasar rápidamente con sus habilidades. Tenemos aquí... De hecho, ni siquiera le he visto las habilidades, solamente lo eclosioné y ¡puf! Ya estamos aquí, ¿no? tenemos aquí un grupal con bastante daño, dice. Cizalla de viento, provoca bastante daño de atura a todos los enemigos, bien. Lanza Draconis, provoca muchísimo daño de atura a un enemigo, aplica veneno a un enemigo, bien. Bueno, es... muchísimo daño, yo creo que es como un 65-70% de daño, es bastante. Tenemos aquí tornado de cuchillas, provoca bastante daño natura a todos los enemigos, aplica sangrado a todos los enemigos, bien. Aleteo eterno, se elimina a sí mismo todos los efectos negativos, se aplica protección contra recuperación a sí mismo. Dragon Mantis, una habilidad con 0 de cooldown y bastante daño de natura. Grupal con 0 de cooldown y poco daño de natura. Se otorga protección de daño. No, se otorga potenciador de daño y precisión a sí mismo. Necesita recuperación, bien. Descanso. Colmillos con como cuchillos. Provoca bastante daño de natura a todos los. No. Provoca bastante daño de natura a un enemigo. Aplica veneno y sangrado a un enemigo. Pues bueno, tenemos habilidades con bastante daño con efectos de tortura. Entonces, yo creo que le voy a dejar Pues este grupal. Yo creo que también le voy a dejar este individual por el hecho de que elimina efectos dados negativos y le pone inmunidad a la recuperación. Siempre yo creo que estaría también bien tener algo que limpie efectos dados negativos, pues de un monster, ¿no? Entonces yo también lo veo como que bien. Entonces, pues vamos a dejar esta habilidad. Este grupal también lo quiero dejar por el hecho de que es bastante daño. Entonces, como tenemos perforación, también nos ayudaría muchísimo. Y este individual. Tenemos aquí grupal con sangrado y individual con veneno. Entonces, bien. Bien ahí, yo creo que esas serían sus mejores habilidades, ya que también es un monster atacante. Entonces, bueno, tenemos grupal con bastante daño, tenemos un grupal con más daño y tenemos pues un individual lanza dracones que, bueno, es de bastante daño. Este grupal es de 36 puntos de energía, 2 turnos de cooldown. Individual de 36 puntos de energía, 2 turnos de cooldown. Cuchillas de viento, 43 puntos de energía, 3 turnos de cooldown. Lanza Draconis, provoca muchísimo daño de natura a un enemigo, aplica veneno a un enemigo, bien. 46 puntos de energía, 2 turnos de cooldown y especial. Elimina todos los efectos positivos de un enemigo, provoca desmesurado daño de natura a un enemigo. Elimina 50% de probabilidad de eliminar a un enemigo y 20% de eliminar a un jefe. Está bien la habilidad, elimina efectos positivos, pero bueno... Si es que tenemos aquí la perforación, pues no nos haría tanta falta eliminar los estados positivos de un enemigo, porque pues
nos terminaríamos cargando a final de cuentas, porque la perforación le da igual lo que le pongas enfrente. Entonces, bien, pasamos con reliquias. Tenemos máscaras y amuletos. Es algo que me gusta, porque aquí en máscara le podemos poner una máscara de Azazur y podemos recuperar energía. Y en amuleto le podemos poner un amuleto de Tiny, ya que también hace daño de natura y también recupera energía. Entonces es un amuleto que también le viene súper bien. Pues bueno, vamos a desbloquear esto. Y ya que estoy haciendo la review sin conexión a internet, déjenme ver si puedo subirlo de nivel. No, creo que no, creo que está ocupado aquí. Sí, está ocupado aquí, pero bueno, de todos modos voy a ver si es que me alcanza subir a ese compa y llevarlo a nivel 110. A ver. ¿Estás gratis? Sí, me alcanza a subir a nivel 110. Bien. Recuerden que lo estoy haciendo sin conexión de internet por el hecho de que estoy guardando gemas. Estoy guardando gemas por el hecho de que necesito conseguir también el otro monster, Execumancer. Entonces, bueno, vamos con la review sin conexión a internet. Bueno, ya saben el motivo. Y pues siempre ando guardando mis gemas por el hecho de que necesito tratar de juntar para otros monster. Entonces, bien. Bueno, vamos a poner aquí a Chin. Vamos a poner a Dratis. Bien. Ya, bueno, ni siquiera lo alimenté. O sea, nada más lo subí, pero ni lo alimenté. Watch. Watch la decisión que a veces tomo, ¿eh? Es más, ni siquiera le he puesto runas, ¿no? Nada más las desequipé y ya. También una disculpa, ando ahorita muy apurado. Es que, no sé, tengo la costumbre de siempre andar apurado cada vez que grabo algún video, de verdad. O sea, siempre. Pues bueno, vamos a ponerle runas de fuerza y una de velocidad grupal o individual, ya que pues es un atacante y la velocidad individual lo ayudaría a él y la grupal lo ayudaría a nuestro monster iniciador. Entonces, bien. Ahí estamos, creo que ya. Ah, lo subimos de nivel. A nivel 100, 110. Y pues bueno, quiero compararlo también con otro atacante. O con los atacantes con perforación. El primero sería Vanos. Vanos, ¿cuánto daño tiene? A ver. Vanos. A nivel 100 tiene 7656 puntos de energía. 7656 puntos de energía, perdón. De daño. 7656 puntos de daño. Dratis, ¿cuánto tiene? 7744 puntos de daño. What? O sea, le gana, 7744 contra 7656. Le gana en daño. Ahora vamos con Super Fox. 7656. De igual forma le gana. ¿Quién más? ¿Quién más tiene perforación? Ah, Rusalka. Rusalka le gana de igual forma. Tiene más daño que los demás monster con perforación. Creo que son los únicos, ¿verdad? Pero también tenemos ya a Execumancer, que es de metal. Vamos a ver. Pues no tiene tanto daño. Tiene 7304 puntos de daño. Entonces no es mucho. Le gana muchísimo, por muchísimo, Dratis, hace más daño o tiene más daño Dratis. Entonces bueno, te podría decir que sería el mejor atacante con perforación, o el atacante con más daño de perforación. Bueno. Pues bueno, vamos a pasar rápidamente con sus habilidades. Aquí vamos a poner Come Almas y activamos Cooldowns. Perfecto. Bien, ahora sí, pasamos con las habilidades de Dratis. Que el diseño me gusta. Se ve muy, muy genial. Es un monster que me llama también mucho la atención en diseño. Se ve bastante bien. Y bueno, bien, tenemos aquí Tornado de Cuchillas. Grupal con 35% de daño. 36 puntos de energía, 2 turnos de cooldown. Individual con 0 de daño porque elimina efectos negativos y se aplica protección a sí mismo con las recuperaciones. Tenemos aquí el grupal con 40% de daño. Bien, nada mal. O sea, ves 40% de daño pero no deja ningún efecto. Y este sí deja sangrado. Tenemos aquí este individual que es de 60% de daño. Bastante daño, diría yo.
Pues bueno, vamos a probarlo. Bien, ahí estamos. Joder. Qué bien, qué bien, qué bien. Me está gustando este Dratis, se ve bastante bien. Y aparte de que pues tiene la perforación como efecto usado, bueno, como rasgo, no lo tiene como efecto, lo tiene como rasgo la perforación. Y bueno, también les ofrezco otra disculpa por estar grabando el video sin conexión a internet. Y bueno, saben que es por el hecho de que también trato de guardar para otros Monster. Y me refiero a que otros Monster por el hecho de que pues estoy ahí tratando de tener gemas para completar misiones de Execumancer, el Monster que está ahorita disponible por evento progresivo. Bien, vale. Ahí está. Aquí dejamos debilidad ante Natura. Entonces también no sería una mala idea llevar a Dratis con Kodama, porque podemos activar cooldowns y después poner demonios nocivos y dejar aturdimiento y también dejar debilidad de Natura. Entonces nada mal. Y como monster iniciador sería eso. Él sería obviamente el atacante. Y pues necesitaríamos llevar también un monster con mega provocación, que sería lo indicado por el hecho de que, bueno, en este mundillo del Monster Legends ahora se necesita de tener a un tanque, porque si no pues nos revientan, ¿no? También en los combates. Ahora es que todo el mundo utiliza un Monster atacante, un Monster tanque y un Monster iniciador. La mayoría utiliza ya estos monsters, ¿no? Tanques, monster iniciadores y pues su atacante en su equipo de PvP. Ya es muy común ver equipos así. Pues bueno, banda, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video también. Ya también vimos sus habilidades de este Dratis. La verdad es que es un monster que es bueno. Me gustaría probarlo en PvP. De hecho, en el momento en el que pueda, lo voy a tener ahí en la montaña de cría. Por el hecho de que, bueno, les digo que estoy tratando de juntar gemitas para pues tener también la oportunidad de llevarme a Execumancer. Que bueno, también voy a tratar de hacer una mini guía para podernoslo llevar. Entonces, bien, ahí andamos. Y pues nada, banda, recuerden que necesitan también entrar cada 4 horas al juego para alimentar, recoger oro y pues hacer la luchita de aquí. Entonces, bueno, hay que estar constantemente aquí en el juego, porque si no, pues también nos perdemos tareas y misiones. Y bueno, no, las armaduras están hasta el final. Entonces, bueno, las reliquias están hasta el final. Entonces es una ventaja también para nosotros, y así tratar de conseguir lo más pronto posible a Execumancer. Y con también con menos gemas, yo creo que se van a necesitar unas 150 hasta 200 máximo de gemas para podernos llevar a este compa. Pero bueno, banda, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, compártanlo, que también se los agradecería muchísimo. Y bueno, me salió Dratis a la tercera. Entonces, bueno, aquí tengo a estos dos que ahorita mismo me estorbarían o me estorban para hacer tareas y seguir avanzando en el evento progresivo, porque necesitamos ahí eclosionar pues algún huevo, y se necesita de estar eclosionado cada 8 horas. Entonces, pues bueno, banda, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, compártanlo, aunque se los agradecería muchísimo. Y pues bueno, cuídense mucho, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Sin más, goodbye.